Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Por presunta presión al revelarse anomalías y violaciones a los derechos humanos, trasciende la salida del titular de migración en la entidad. Dos jóvenes ejecutados en San Fernando por un presunto grupo armado. La Fiscalía General del Estado investiga. Anuncian la 10ª Copa Chiapas de Jiu-Jitsu. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, muchísimas gracias por cerrar la semana con nosotros. Con AM Diario le tenemos la mejor información a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Vamos a comenzar con la información. El clima en Diario TV Multimedia. ¿Cómo estarán las temperaturas en este viernes 3 de diciembre de 2021? En Tuxtla Gutiérrez podríamos alcanzar una máxima de 32 grados y una mínima de 15 grados. En San Cristóbal de las Casas, una máxima de 20 grados y una mínima de 8 grados. Comitán, 24 grados podría ser la temperatura máxima y 10 grados la mínima, mientras que en Tapachula, 31 grados como máxima y 21 grados como mínima. Las lluvias fuertes que se esperan en 5 regiones de Chiapas. Seguimos manteniéndonos atentos y alertas a todas las recomendaciones de Protección Civil. Mi compañero José Cancino envió la siguiente información respecto a que desde el día de ayer trascendió la información de la salida de Aristeo Taboada Rivera al frente de la delegación del Instituto Nacional de Migración aquí en Chiapas. Taboada Rivera operó poco más de un año al frente de esta delegación con presuntas inconsistencias que fueron denunciadas por activistas de la frontera sur. El mando militar retirado fue objeto de duras críticas en días pasados, luego de ser grabado por elementos de la Guardia Nacional durante violaciones a los derechos humanos por parte justamente de Aristeo Taboada. Y sí, también circuló en redes sociales. Aquí también abordamos este tema. José Cancino nos lo hizo llegar también. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración no ha emitido algún pronunciamiento en torno a la presunta o posible baja de Aristeo Taboada, aunque fuentes cercanas a esta casa editorial confirmaron que su salida es provisional y podría regresar al cargo en poco tiempo. Taboada ha sido señalado de llegar a Chiapas únicamente para militarizar a este instituto dependiente ahora del Estado. Incluso en muchas ocasiones se denunciaron irregularidades por abuso de autoridad al interior de la estación migratoria Siglo XXI. Las autoridades migratorias coordinarán operativos de salida de migrantes en autobuses hasta el próximo 22 de diciembre. Mientras tanto, llegado el fin de semana, la delegación del INM aparentemente continuará acéfala. La situación de los migrantes, también Edgar Castillo nos estará comentando desde Tonalá en unos instantes más, en cuanto logremos enlazarnos con él. Mientras tanto, le comento, Marcos Ramos está en la línea telefónica. Marcos Ramos, porque vamos a cambiar de tema. Y él nos va a hablar de esta situación que se da entre los límites de Chiapas y Oaxaca, con toda esta controversia de los resolutivos emitidos por la Suprema Corte de Justicia. Se agotó todas las instancias para salvar nuestro territorio, asegura la población en esta zona. Marcos Ramos, muy buenos días. ¿Cómo estás, compañera? Muy buenos días. Buenos días a toda la familia de Chiapas. Efectivamente, para informarte que el día de ayer este medio de comunicación platicó con el señor Lucio Márquez, quien comentó que después de haber estado 3 días en la capital del país para entregar un oficio al mandatario federal donde le hacían saber su inconformidad por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Oaxaca sobre el caso de la zona limítrofe entre ambos estados. Lucio Márquez habló con nosotros y dijo que nos recibió una persona cercana al Ejecutivo Nacional. Nos dieron dos opciones: de presentar un amparo basado en carpetas básicas de los ejidos de pequeños propietarios, y la otra, de acudir ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para ver la forma de que nos ayuden ante el fallo emitido a favor de los oaxaqueños, comentó. Dijo también que ayer jueves se reunirían con habitantes del ejido Flor de Chiapas
para hacerles saber sobre la documentación que se ocupa para poder presentar el amparo, incluyendo los nombramientos de cada comisaría digital, y una vez que ya se tengan todos los papeles, se entregarán en la Ciudad de México para que se le dé seguimiento. Reconoció el entrevistado que los habitantes de los ejidos en conflicto están desanimados, ya no quieren seguir luchando, pero ellos les piden que no desfallezcan, que aún hay tiempo, que aún hay forma de poder ganar la batalla, y es por eso que siguen tocando todas las puertas necesarias para ser escuchados. Un dato que llamó la atención es que dijo que personas del ejido Rafael Calimayor ya habían aceptado negociar con el estado de Oaxaca, ese ejido y dos más, no especificó cuáles más, pero se entiende que se empieza a debilitar ese grupo porque posiblemente del otro lado de Oaxaca sí haya propuestas de apoyo, sí haya un poco más de interés, y es por eso que algunos ejidos de Sintalapa o de Chiapas están declinando, por llamarlo de esa manera, a favor de Oaxaca para irse para el otro lado. Es lo que tenemos hasta el momento, compañera. Si van a seguir, el señor Luz Omar que nos comentaba fuera de cuadro, que van a seguir las reuniones con los demás ejidos para recabar toda la información y ver la forma de que esto se echa para atrás o de que alguien más les apoye para ver qué pueden hacer al respecto. Es un tema que va a dar mucho todavía de qué hablar, y ojalá que no pasen de solamente las reuniones a otros asuntos más delicados. Por supuesto, la solución total y definitiva, sobre todo ante esta controversia. Muchísimas gracias, Marcos Ramos, siempre pendiente de la información. Muy buenos días. Gracias, buenos días, cuídate. Y justamente de este tema van por la reubicación de Chimalapas, mi compañero Ainer González con el reporte. De la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Oaxaca sobre la disputa de 160 mil hectáreas en la selva de los Chimalapas, que antes pertenecían a Chiapas, se dio a conocer que 5 de los 17 ejidos en dicha zona acordaron que seguirán la lucha para defender su territorio e incluso han cercado con alambre de púas, pues se niegan a pertenecer al estado vecino de Oaxaca. Sin embargo, han sostenido mesas de trabajo planteadas tanto por los gobiernos de cada entidad, así como por la Secretaría de Gobernación, para conocer qué entidad federativa administrará dicha región. En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Chiapas, Raúl Bonifaz Moedano, aseguró que podría existir una reubicación de las y los inconformes, siempre y cuando acepten y el Estado pueda llevarlo a cabo. De esta forma, el diputado destacó como crucial atender este tema como de suma importancia, por lo que podría derivarse de la resolución del máximo órgano de justicia. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bueno, ya no logramos contactar a mi compañero Edgar Castillo, pero les comento que luego de llegar a un acuerdo conciliatorio entre la caravana de migrantes y el Instituto Nacional de Migración, liberaron el tramo carretero que bloquearon desde las 8 hasta las 10 horas aproximadamente. Ayer justamente nos comentaba Edgar Castillo en el momento del bloqueo, donde estaba esta parte del bloqueo allá en Arriaga, y los ciudadanos mexicanos que se encontraban varados con sus automóviles, híjole, pues sí, se tuvieron que armar de valor para que enfrentaran, por decirlo de alguna manera, a los migrantes y liberar la carretera. Vaya que hubo un conato ahí de enfrentamiento. Los migrantes enérgicamente le reclamaban al Instituto Nacional de Migración para que les proporcionaran el paso libre a otros estados de la República, trasladándoles en camiones de pasajeros por parte del gobierno de México. Los migrantes aceptaron la propuesta y se hicieron a un costado de la carretera para ya dejar el libre tránsito, pues, a la gente, a los transportistas sobre todo, ¿no? Vienen en caravanas en los migrantes para exigir a las autoridades migratorias los que puedan trasladar a otros destinos hacia otros estados de la República, perdón, para que puedan permanecer libremente y puedan ocupar empleos en territorio mexicano. Es la petición que están realizando. Janet Hernández está en la línea telefónica porque también en la zona alto subieron bloqueos el día de ayer. Esto por otros motivos, por integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo. Janet, muy buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo realizaron un bloqueo-boteo en las carreteras de San Cristóbal, Ocosingo, Altamirano y Villa de Acala. Esto ante el riesgo de que fuera condenado a permanecer en la cárcel injustamente su compañero Javier González Díaz, a quien pretendían dictarle una sentencia condenatoria a pesar de las múltiples evidencias que demuestran que es inocente. A través de un comunicado señalaron que salieron a las calles a ejercer su derecho a la protesta y exigir su libertad inmediata.
así como también la libertad de Leobardo Reyes Mesa e Higinio Bustos Navarro, encarcelados injustamente en Michoacán y en Veracruz respectivamente. Hoy por la mañana, en la madrugada, a la 1:40 de la mañana, Javier González Díaz salió del Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5, ubicado en esta ciudad de San Cristóbal, en donde estuvo por más de 2 años en condición de preso político. Esto luego de que el juez de enjuiciamiento dictara sentencia absolutoria, lo que significa libertad inmediata. Esta audiencia comenzó a las 8:30 p.m. y culminó a las 9:20, la cual se llevó en la ciudad de Comitán. Hasta que reporte, muy buenos días. Muchísimas gracias, Janet Hernández, muy buenos días. Y justamente hablando de manifestaciones, para el día lunes ya se está proyectando otra, y por parte de transportistas, en este caso estamos hablando de transportistas de modalidad de mototaxis, esto en la zona de Berriozábal, porque pues están en diversas exigencias, sobre todo para que se ponga pues solución a todo lo que es el transporte en este municipio, y también por parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, me refiero a la AMOTAC. Lucía Trejo, tú tienes más datos, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, Lucero, buenos días al auditorio del Diario de Chiapas. Efectivamente, el día de ayer mototaxistas de Berriozábal anunciaron que van a marchar para exigir orden en esa región. Dirigentes del transporte público de la modalidad mototaxi advirtieron que marcharán este lunes 6 de diciembre para exigir a las autoridades municipales que pongan orden a los transportistas. De la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, mejor conocida como la AMOTAC, dijeron el día de ayer que desde hace 8 años ellos vienen trabajando aproximadamente 800 unidades de este tipo de manera ordenada, unos días los números nones y otros los pares, tomando en cuenta que reforzaron esa manera de trabajar durante la pandemia por la COVID-19. Eso fue lo que dieron a conocer en conferencia de prensa, y bueno, aseguraron que actualmente las unidades de la AMOTAC circulan a diario y con ello están incumpliendo el convenio que firmaron tanto con la Secretaría de Movilidad y Transporte y con autoridades del Ayuntamiento Municipal, por lo que van a enfrentar a esa organización que llegó a desestabilizar, además de atentar contra la paz social. Así lo consideran ellos necesario. Dijeron que no saben qué va a pasar, pero van a hacerle frente a esta organización, que ya están recibiendo amenazas por parte de ellos. Desde que comenzaron a brindar el servicio de transporte allá en el municipio de Berriozábal, han generado cientos de empleos para hombres y mujeres de todas las edades, además de mejorar la economía local en ese municipio. Y bueno, finalmente pidieron a las autoridades que intervengan, que atiendan el problema o aclaren si hicieron algún compromiso bajo el agua, porque desconocen qué es lo que está pasando. Así están las cosas en Berriozábal. Y bueno, advertido está, van a salir a las calles este lunes 6 de diciembre. Sí, y lamentable que parece que es el único medio de solución. Así es que estaremos al tanto de la manifestación que se dé allá en Berriozábal el día lunes. Lucía, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, muy buenos días. Excelente día. Vamos a ir con el panorama COVID. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. El Laboratorio Estatal de Salud Pública notificó que en las últimas horas son 6 pruebas positivas por COVID-19 aquí en el estado de Chiapas, en 4 municipios. Sobre las defunciones ocurridas a causa de esta enfermedad, la Secretaría de Salud dio a conocer que, al no reportarse en el último día, sumaron 33 sin fallecimientos. Los contagios nuevos se reportaron en Tuxtla Gutiérrez, en Bochil, Tapachula y también en Villa Comaltitlán. A nivel nacional, hasta el corte del día de ayer, los números de casos positivos confirmados por día en nuestro país, 3,146. Las defunciones confirmadas también por día en México, 287. El número total que hemos alcanzado durante esta pandemia en nuestro país de casos positivos por COVID, 3,894,364. Y el total de defunciones confirmadas también en México hasta este momento, 294,715.
Con este dato nos vamos al primer corte comercial. Regresamos. Hoy es Día de Opinión con Don Polito. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Los niños somos muy tercos, porque sabemos que solo con terquedad podemos hacer un mundo mejor. Tú también sé un terco y apóyanos este 4 de diciembre para hacer de lo imposible una realidad. Porque contigo no hay imposibles. Teletón, orgullosamente tercos. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. Para todos los corazones. La alegría de mediodía con la cajita mágica por Diario de Chiapas TV. No se lo pueden perder. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Seguimos con más información de salud. Vamos a comentarle respecto a lo que nos envió mi compañero Ainer González con esto de checarse los hombres también, obligatoriamente, por favor. Chequeo general, incluida la próstata. Porque en México es una de las principales causas de muerte en la población masculina, médicos llamaron a los chiapanecos a realizarse chequeos constantes para evitar problemas en la próstata que podrían derivar en cáncer. En México, la mortalidad por cáncer de próstata es de 9.8 muertes por cada 100.000 hombres y representa la primera causa de cáncer y de mortalidad por cáncer en hombres. Así lo destacó José Joaquín Farrera, médico especialista en neurología en el estado de Chiapas. Aunque existen muchas dudas respecto al cáncer de próstata, el especialista explicó que los mitos y tabús hacen que los hombres teman acudir al urólogo o hablar del tema. Por lo anterior, refirió que los derechohabientes suelen considerar que el cáncer de próstata solo se presenta en hombres mayores de 70 años. Sin embargo, el padecimiento se puede presentar también en hombres más jóvenes. En ese sentido, el médico destacó, deben iniciarse a los 40 años, sobre todo si en la familia hay antecedentes de cáncer de próstata, o bien después de los 45 años si no existe carga genética. Sin embargo, también aclaró que el padecimiento puede presentarse en hombres jóvenes, ya que se ha detectado casos en pacientes de 30 años, por lo que la recomendación es implementar acciones de cuidado como disminuir el consumo de tabaco y alcohol, hacer ejercicio y llevar una alimentación saludable. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Le comento que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Centro, inició la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de homicidio y los que resulten cometido en agravio de una persona del sexo femenino y otra del sexo masculino en el municipio de San Fernando. Esto porque se dio a conocer la noticia criminal ayer jueves 2 de diciembre, cuando elementos de la policía especializada acudieron a la carretera que conduce a la ribera El Limón, en el municipio de San Fernando. En el lugar encontraron el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino no identificado y el otro del sexo femenino de aproximadamente 30 años de edad, identificada con el nombre de Tania Cristina N. Tras realizarse las diligencias correspondientes, se procedió al levantamiento de los cadáveres, trasladarlos al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley y, por supuesto, también se inició la carpeta de investigación. Ahora, lo que trascendió extraoficialmente y previo a emitirse esta información que le acabo de comentar, pues de acuerdo con las investigaciones recabadas en el lugar, dos jóvenes, estos dos del sexo masculino y femenino, fueron interceptados por un presunto grupo armado y ejecutados con el tiro de gracia sobre esta carretera de terracería que conduce a la ribera El Limón de allá de San Fernando. Esto sucedió alrededor de las 8:45 del día y de ahí, pues bueno, toda la investigación que ya le comenté, así es que se inició con la carpeta para dar con los resultados. Por no respetar las previsiones viales, el conductor de una camioneta protagonizó este aparatoso choque que dejó daños materiales. Y el percance ocurrió a eso de las 12 horas de ayer jueves en el par vial de la Sexta Avenida Poniente, en el barrio de La Candelaria, allá en Comitán. Paramédicos llegaron a brindar los primeros auxilios a una persona, pero no fue necesario, pues, el traslado al Hospital General. Agentes de Vialidad Municipal se hicieron cargo de todo el peritaje para deslindar responsabilidades. Adaivet Morales está en la línea telefónica. Adaivet, muy buenos días. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. El día de ayer, trascendió que desde el pasado 17 de noviembre, la Dirección General Estatal de Seguridad en Carreteras e Instalaciones del Estado de Chiapas fue relevado por personal castrense de la Secretaría de la Defensa Nacional. Información recabada es que ahora los militares serán los encargados de vigilar las carreteras de la jurisdicción federal, el cual eran funciones de oficiales de la extinta Policía Federal con más de 93 años de servicio. A nivel nacional, en varios estados del país, los militares de la Guardia Nacional ya están cumpliendo labores en carreteras, autopistas y aeropuertos con escasa capacitación y experiencia. En lo que respecta a Comitán, la titularidad de la Estación de Seguridad en Carreteras e Instalaciones está bajo el mando del oficial de la Guardia Nacional, David Roblero Villarreal Jiménez, quien destituye al inspector jefe, José Gumaro Tapia Perea. El oficial de la Guardia Nacional, David Roberto Villarreal Jiménez, llega a la región fronteriza con 20 elementos, mientras que el personal federal operativo que se encontraba en esta región les dieron cambio de instrucción bajo la iniciativa de la Cuarta Transformación en materia de seguridad para militarizar el país. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Ivet Morales, muchísimas gracias. Muy buenos días. Un saludo para todos quienes nos siguen hasta la meseta Comiteca Tojolabal. Buenos días. Vamos a cambiar totalmente de información y esta sí que nos da muchísimo gusto comentárselas y nos llena también de mucho orgullo porque somos parte de esto con la Casa Editorial Diario de Chiapas. Me refiero a la Fundación Toledo y también a Grupo Benart. Porque le hemos estado comentando de este primer concurso estatal que se realizó, donde los artistas chiapanecos tuvieron la oportunidad de su máxima expresión del arte, pues encaminado a la prevención y tratamiento de la diabetes. Y justamente así se denomina esta exposición que ahora se encuentra en el Congreso del Estado.
el Congreso del Estado de Chiapas fue sede de la exposición del Concurso Estatal de Ilustración, Prevención y Tratamiento de la Diabetes. El maestro Gerardo Toledo Coutinho, presidente de la Fundación Toledo, manifestó que estas acciones forman parte de una integración con la sociedad para la difusión de temas importantes de salud que se realizan mediante foros de expresión con la participación de jóvenes pintores. Hoy en día yo creo que la educación tiene que ir de la mano con la salud por las circunstancias que estamos viviendo. Creo que nos hemos dado cuenta, tenemos que poner la vista en temas de salud, de concientización, de sensibilización, y por ello como fundación nos dimos a la tarea de emprender este proyecto, en el cual además nos sentimos satisfechos porque estamos incentivando la participación de jóvenes talentos chiapanecos que verdaderamente nos dejan sorprendidos con cada una de sus obras de arte. Creo que esto es necesario que se fomente en Chiapas. Hay una sociedad ávida de participar en temas artísticos y culturales, y qué mejor que darle un sentido social a esta participación, como es a través de este tema en particular, que es la prevención y la concientización sobre esta otra pandemia, que es la de la diabetes. Por su parte, Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, destacó lo contundente del mensaje en las obras porque los jóvenes plasman las consecuencias de una enfermedad que es causante de muerte sin distingo alguno. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de la Comisión de Salud, Verónica Alcázar, la diputada María Roselia Jiménez Pérez, vicepresidenta de la Mesa Directiva, así como la diputada Lina Nango Molina, de la Comisión de Salubridad y Asistencia. Así también como invitados de honor los ganadores del concurso Javier Humberto Bermúdez Farrera, Israel de Jesús Aquino Jiménez y Jennifer Velázquez Rueda, primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Con información e imágenes de José Salazar y Juan Cárdenas, Luz Adriana Hernández, Diario TV Multimedia. Muchísimas felicidades a estos jóvenes y talentosos artistas chiapanecos, a quienes esperamos tener muy pronto aquí en AM Diario, por supuesto, para que nos hablen de su experiencia en este concurso y también nos den muestra de esta expresión que ellos tienen y que logran con las pinturas que han realizado y que ahora están expuestas a través de este concurso en el Congreso del Estado. Así es que vaya, por favor, al Congreso del Estado a ver estas pinturas, estas obras de arte de artistas chiapanecos. Vamos a seguir con más información, justamente hablando de las bellas artes, la literatura y su gran representación en Comitán con la ceremonia de inauguración del 21º Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos. Se llevó a cabo ayer en el municipio de Comitán. La directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Marta Maranto Cepeda, con el alcalde de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, también otros funcionarios que se encontraban en esta zona, encabezaron este acto protocolario. Será, o más bien, ya se está realizando desde el día de ayer, 2 de diciembre y hasta el próximo 4 de diciembre, esta edición, la 21ª del Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos. ¿Cómo amanece hoy Tuxtla Gutiérrez? Charlie en los controles nos presenta el panorama. Primero, ahí a la altura de la Plaza Sol, este es el tráfico a las 8:28 de la mañana. También en el Boulevard Laguitos, este crucero que nos lleva hacia también lo que es Jardín Corona y nos vuelve a reincorporar hacia el Boulevard Belisario Domínguez. Y esta zona que usted está viendo también en el mosaico es el Libramiento Norte. El Libramiento Norte, igual de Oriente. Sí, venimos de la Plaza Sol ahí y nos podemos reincorporar en esta glorieta que tan polémica también que pusieron ahí en Tuxtla Gutiérrez. Es el tráfico. Y el Libramiento Sur también, muy cerca de esta casa editorial, muy cerca de esta torre digital, en el Libramiento Sur Poniente, en Tuxtla Gutiérrez. Así que ahí está un pequeño panorama de puntos prioritarios en Tuxtla Gutiérrez. La encuesta que todavía circula hasta el día de hoy, ¿consideras que en Tuxtla se requieren más construcciones como pasos a desnivel para una mejor circulación vial? Usted puede contestar sí, no, está a tiempo. Efraín Meneses, en punto de las 7, estará dando los resultados en Chiapas al cierre el día de hoy. Corte comercial, regresamos. Don Polito y los deportes al volver.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Son tercos los que luchan todos los días, quienes encuentran el valor en sí mismos, los que abren caminos donde no los había, como las personas con autismo que alcanzan lo que se proponen. Pero nada de esto sería posible sin el apoyo incansable de muchos otros tercos. Tercos que donan siempre, los que donan de corazón y quienes enseñan a donar. Son tercos todos los que hacen de lo imposible una realidad. Teletón, orgullosamente tercos. Apoyemos donando este 4 de diciembre, porque contigo no hay imposibles. Soy Carlos Zeta Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Coberturas con innovación y entretenimiento que marcan tu vida. 731 días de grandes retos, logros y satisfacciones. El equipo de Diario TV Multimedia de Diario de Chiapas siempre está ahí para mantenerte informado de los últimos acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos 2 años. 2 años. 2 años. 2 años. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos 2 años. Por ti. Diario TV Multimedia. 2 años de grandes noticias. Gracias a ti. Estamos de regreso en AM Diario. Jorge Mazariegos con la información deportiva para cerrar la semana. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Así de calladitos están ahora los pumistas. Bienvenidos a la información deportiva. No, aquí estamos. Ya se parecen a El Salvador, no vamos al Mundial, pero a México le ganamos. Así están ellos de que están contentos con haberle ganado al América. Hoy no veo playeras de los Pumas, hoy no veo el cántico del cómo no te voy a querer. A esperar. Están muy serios, muy tristes hoy en cabina. ¡Qué bárbaros! ¡Ánimo, chavos! Todavía está el de vuelta pendiente este próximo domingo. Así que vamos a arrancar con la información deportiva. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas y a quienes nos están escuchando a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario. ¿Le parece? Comenzamos platicando del jiu-jitsu brasileño, porque el día de ayer se dio a conocer que viene la 10ª edición de la Copa Chiapas, este evento que se celebrará el 11 de diciembre allá en las instalaciones del Indeporte. Se espera recibir aproximadamente a 250 competidores entre Oaxaca, Campeche, Sonora, Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y algunas otras entidades o localidades de la República Mexicana. Adán Castillejos Gallegos, el titular de la Extreme Fight Academy, la Academia EFA, que es la organizadora de esta Copa Chiapas, dio a conocer los pormenores, en donde además destacó algo trascendental en este certamen. Ha dicho que son 10 años que se van a cumplir de estarlo celebrando y 12 de haber arrancado. 2 años no se ha celebrado este evento por temas de protección a ciudadanos, a participantes. El primero fue en el 2017 por el tema de aquel sismo que nos tocó en septiembre y en el 2020 con el tema de la pandemia. Ahora llegarán y lo realizarán pues con todos los protocolos debidos
que les está solicitando a las autoridades, tanto deportivas como de salud en el estado, para que puedan recibir a todos estos competidores. Será desde categorías infantiles hasta máster los que estén activos en esta décima edición de la Copa Chiapas de Jiu-Jitsu Brasileño, que tendrá horarios distintos para evitar las aglomeraciones, y además destacó que este es el inicio de una evolución que se tiene para la Copa, esperando que para el 2022 pueda ser Tuxtla Gutiérrez la sede de la Liga del Sureste del Jiu-Jitsu Brasileño, con la participación de diversos estados de la República. Todavía están en los procesos, en tanto, ahora se enfocarán en este certamen que ya está a la vuelta de la esquina, esperando la participación de diversos artes marcialistas. Hay que recordar que la Copa Chiapas se celebra originalmente en el mes de octubre, pero ahora con el tema de la sanidad y todo este tema del protocolo, pues la oportunidad se lo dieron a finales de año, en este mes de diciembre, así que será el 11 cuando se tenga la participación de todos estos participantes dentro del certamen de la Copa Chiapas del Jiu-Jitsu Brasileño. Así que vamos a esperar cómo le va a esta competencia el próximo 11 de diciembre. Vamos a cambiar de tema, vámonos a la natación, porque este fin de semana entran en acción allá en la alberca Leyes de Reforma en Veracruz, nadadores del Club Deportivo El Delfín con la Copa de la Asociación Mexicana Deportiva de Entrenadores y Técnicos en la Natación, conocido como la AMDECNA, en donde se tendrá del 3 al 5 de diciembre esta actividad, pues allá en Veracruz. Esto estará siendo recibido también por el Club Aquax y en el Centro Deportivo, con el aval de la Federación Mexicana de la Natación, allá también con el Instituto Veracruzano del Deporte, para llevar a cabo esta Copa. 19 participantes del Club Chiapaneco El Delfín estarán activos desde el día de hoy hasta el próximo domingo, y todo este contingente es comandado por la profesora Amanda Rodríguez y la entrenadora Lili Anzueto Muguel, que estarán en busca de dejar a Chiapas en lo más alto del podio. Estarán activos en diversas categorías, como será la de 13 y 14 años, en donde hay 9 registros. Estará Dana Ramos, Andrea Cruz, Aranza Hernández, Dasha Espinosa, María Fernanda Vidal, Karime Gómez, Diego Vázquez, Kevin Gómez y Miguel Ángel Cáceres. También están activos en la categoría 11-12 años, con Jimena Solís, Hanna Martínez, Elsa Albores, Valentina Espinosa, Rodrigo Escobar, y también hay actividades en la 15-16 años con la participación de Diana Rojas, Rafael Sánchez, Axel Carvajal y José Emilio Cerda dentro de este certamen. Competencias que tienen, por supuesto, están en las pruebas de 200 metros libres, 100 metros pecho, 50 metros dorso y 200 metros mariposa para participar este fin de semana. Así que vamos a esperar también los resultados que nos pueda dar esta institución allá en Veracruz. El día de ayer se jugó la segunda semifinal en los partidos de ida que se tienen en el Grita México A21 en la Liga MX. La sorpresa la dio el conjunto del Atlas a ganarle a los Pumas. Los Pumas de la UNAM no pudieron en casa y ahora tendrán que llegar y meterse al Estadio Jalisco este fin de semana para tratar de hacer la hazaña como lo hicieron en los cuartos de final. En tanto, el equipo de los rojinegros del Atlas se llevaron la victoria 1-0, y en la otra, que ya le habíamos comentado el día de ayer con Eduardo Solís, 2-1 lo ganó el equipo de los Tigres. ¿Cómo se van a jugar? Pues los partidos de vuelta arrancarán mañana a las 9 de la noche allá en el Nou Camp, cuando el equipo de León esté recibiendo a los Tigres de la Universidad Nacional de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León, perdón, y el día domingo a las 7 de la noche allá en el Estadio Jalisco, como les comentaba, los rojinegros del Atlas tratando de avanzar a la siguiente ronda, recibiendo al conjunto de los Pumas de la UNAM, que se llegarán a meter al Estadio Jalisco. 70 años tiene el equipo de los rojinegros de no levantar un título, así que la prueba la tienen en sus manos de poder pasar a la siguiente ronda, venciendo al equipo de los Pumas, que ya le sacaron la ventaja de 1-0, y a esperar cómo se va
a desarrollar el partido de vuelta este domingo. Así que ahí está la información deportiva. Antes, invitarlos, por supuesto, a la 1 de la tarde a que nos escuchen a través de la frecuencia del 97.7 de FM con la remontada junto a Eduardo Solís. Vamos a estar platicando el análisis del partido del día de ayer y de lo que se espera para el fin de semana, quiénes podrían ser los finalistas. Y además, muchos temas porque ya dijo la CONADE que quiere más entrenadores extranjeros de cara a lo que será los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que los esperamos a la 1 de la tarde en la remontada. Lucero Rodríguez, cerramos la semana tan calladitos, pero bueno, ahí estaremos ya la siguiente semana esperando a ver cómo se desarrolla. Ya está, me trabé. En tanto, que tengan un excelente fin de semana. Ay, perdón. Bueno, al menos alguien sí está contenta, está feliz que ya es fin de semana, no anda tan seria ni tan callada. Qué bueno. Es que si usted supiera todo lo que escucho a través de este apuntador y desde la cabina, me comprendería. Pero lo bueno es que usted ve que estamos muy felices y contentos dándole toda la información. Y justamente, muchas gracias, Jorge Mazariegos. Sí, les vemos y les escuchamos a la 1 de la tarde en la remontada con Eduardo Solís. Vamos a ir con otra información. El presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, y todo su cabildo rindieron homenaje al doctor Manuel Velasco Suárez en el marco de su vigésimo aniversario luctuoso allá en el Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas. Durante la ceremonia, el alcalde de San Cristóbalense reconoció al doctor como un hombre memorable, humanista y científico, quien fuera pionero de la neurocirugía, hecho por el cual se ganó el respeto a nivel internacional. El canje de armas que continúa aquí en el estado de Chiapas. Se mantiene el programa de canjes de armas en la capital chiapaneca y se está haciendo la invitación a la sociedad que de alguna manera o de alguna forma cuentan con un arma en casa a que hagan pues este canje, a que participen en dicho programa y aparte de llevarse un electrodoméstico, pues también se reduzcan los riesgos en las viviendas, principalmente con los niños. En este sentido, el teniente de materiales del tercer regimiento de artillería, Luis Manuel Salas Vázquez, encargado del módulo de canje de armas en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, pues hizo un llamado a la sociedad a que sea partícipe de esta actividad hasta el próximo 5 de diciembre. La intención, fomentar, por supuesto, la seguridad y evitar tragedias en casa. Esto fue lo que dijo. O que tengan cartucho, pues acudan aquí al módulo a hacer el canje. Depende de lo que traigan, se les puede dar. Dejan tabletas, celulares, licuadoras, ahí tenemos estufas. Y microondas, es en apoyo de la presidencia, el papito, porque no. Y depende de la cantidad que traigan los ciudadanos, aquí se les va a hacer la entrega de un artículo. Es importante también señalar que no se les va a pedir alguna explicación o se les vaya a preguntar cuál es su procedencia del artefacto que traigan. Únicamente llegan aquí, presentan aquí su artículo y aquí les damos algún artículo, depende si tienen un arma o cartucho. Dejó en claro que dicho programa lo único que pretende es seguir abonando a la seguridad, por lo que las personas que lleguen o pretendan realizar el canje de estas armas, no se les va a cuestionar el origen o historial del arma o cartuchos que lleguen a entregar. Dependiendo de lo que lleven, es lo que se les estará brindando, una tableta, electrodomésticos, entre algunos otros, los cuales pretenden, por supuesto, abonar al tema de seguridad en la capital chiapaneca. En el horario de 9 a 4 de la tarde estarán realizando estas actividades en dicho programa en la capital chiapaneca. Recordar que será hasta el próximo 5 de diciembre. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Ya está listo don Polito con la opinión. Al regresar del corte le tenemos este segmento. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Son tercos los que abren caminos donde no los había. También quienes los apoyan para que esto sea posible. Tercos que donan siempre, que donan de corazón. Y todos los que hacen de lo imposible una realidad. Teletón,
orgullosamente tercos. Apoyemos donando este 4 de diciembre, porque contigo no hay imposibles. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. ¡Buenos días! Ya es viernes, ¿eh? Se nota que es viernes, ya todos estamos ya listando motores para irnos. Les saluda Don Polito, buenos días a toda la gente que nos está escuchando en el 97.7, a toda la gente que nos ve a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas, y pues es un gusto estar con todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante. No sé dónde está Lucero, pero bueno, esperemos. Lucero, está, creo que está del otro lado de la cabina. Del otro lado. Ah, sí, es que estaba del otro lado de la cabina, ¿no? Pues acá, aquí enfrentito. Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, Polito, bienvenido, muchas gracias. Buenos días. Sí, es viernes, se nota. Saliste se nota. Corriendo, hombre. Yo dije, ¿y ahora qué pasó? Polito, perdóneme. Oiga, Don Polito. ¿Qué onda con este tercer informe del presidente? Desde que traigo aquí algo. Ay, en la oreja. Se le está cayendo un poco la cara. Aquí en la oreja, ¿no? Perdón. Es viernes. Ya se está desarmando. Se me está cayendo una oreja, hombre. Ya. Dice, ahí hay un tornillo. ¿Qué pasó, muchacho? No, pero espérese, Don Polito. Déjese el tornillo que no se nos caiga en los altos mandos y las altas esferas. Digo, a colación por el tercer informe. Tercer informe, mi querida Lucero, del presidente Andrés Manuel. 3 años de lo que se ha llamado, lo que autollamaron la cuarta transformación. Y hubo un eventazo en el Zócalo de allá de la Ciudad de México. Oiga, sí, eso de verdad. A ver, yo no quiero caer en subjetividades, pero, Don Polito, estamos hablando de una pandemia, ¿no? Donde nos dicen, por favor, salgan actividades esenciales. Sí, hay que reactivar la economía, pero con las medidas necesarias. No aglomeraciones. ¿Y luego? Pues es que, mira, son mensajes diferentes. Hay dos cosas que yo veo ahí. Sí, evidentemente se tiene que mandar un mensaje de seguridad, de protección, pero también creo que nosotros como sociedad estamos siendo un poquito hipócritas, porque lo hacemos de manera normal. Sí. No cumplimos con las normas, nos seguimos reuniendo. Ha habido conciertos, ha habido eventos masivos, seguimos yendo. Tengo un amigo que es vocalista. Tienes un amigo, ¿eh? Que va a eventos masivos. A la gente va a los conciertos, se siguen reuniendo los de culto, o sea,
se sigue pasando. Sí. Y esto en realidad pues era una manera un poquito de mandar un mensaje, decir, ok, estamos regresando un poco a la normalidad. Yo espero y creo que no habrá un brote masivo. Sí. Sin embargo, también la otra lectura es de decir, oye, pero pues, si todavía no estamos en la normalidad, pues ¿por qué haces un evento de esta magnitud? Lo que sabemos bien es que, pues bueno, el presidente pues no es una persona a la que le preocupe ese mensaje, desde no salir con cubrebocas. No. Entonces, desde esa parte, él siempre ha querido tratar de verle el lado, pues no tan negativo a la pandemia, y ese es el mensaje que manda. Al reunir a tanta gente, pues evidentemente es algo así como que, ay caray, pues es que es un poco irónico, ¿no? Que... Claro, exacto, o sea, de acuerdo, que no haya negatividad, que no haya pesimismo, de acuerdo, pero las cifras están ahí, la realidad está ahí, las muertes están ahí, y esto de hablar de una convocatoria para los funcionarios, por ejemplo, sin uso de cubrebocas, no, está cañón. Hablar de una cifra pasado a las 6 de la tarde de 200,000 personas 200,000 en el Zócalo. Entonces, pero mira, es lo mismo que le entra a un partido de fútbol en el Azteca, por ejemplo. Sí. Por eso te digo que está bien, sí es cierto, es un símbolo, es un mensaje muy equivocado, pero también nosotros como sociedad lo leemos mal. Sí. O sea, porque nosotros como sociedad pues también lo hacemos, hombre. Entonces, pues ¿para qué le somos tan hipócritas, hombre? Es, ¿no? es como ese meme donde decía que si disfrazas a tus hijos para pedir la calabacita, tía, ¿por qué no los vistes para llevarlos al colegio? Algo, ¿no? Así, ¿no? ¿Algo, o sea, así? Es lo que dice, por ejemplo, hay muchas universidades que no han regresado a clases. Hay universidades que siguen de manera remota. Ajá. Sin embargo, ves a los chavos ahí en el antro, ¿no? Todos los jueves, viernes, sábado. Los chavos, dije, es que en producción los, se apuntan, chavos, dije, los chavos, hombre. Los chavos, ustedes ya creo no están que chavos. El 2% de la cabina va a antros todavía. No. Ya los demás es ese señor que invita a la copa, ¿no? Ya no, hombre. Pero bueno, entonces, si lo hacemos nosotros así, pues entonces era pues lógico también que el presidente iba a tratar de mostrar músculo, sobre todo mandar este mensaje de vamos recuperándonos, la economía, la salud, todo, ¿no? Aunque las cifras, como dices tú, ahí están. Uh-huh. Hay que tener cuidado, lo mismo hacen ahorita con la variante Omicron, ¿no? Que pues sí. Ya se nos está acabando el alfabeto griego, ya son demasiadas variantes. El decir, no es que no pase nada, ahí viene, pero hay que tomarla con precaución. Creo que lo más importante, mi querida Lucero, es vacunar. Sí, de hecho ya se hablaba de la presencia por importación, ¿no? Entonces... Hubieran aprovechado ahí en el Zócalo, hombre. Que sea fuera la entrada, así, un piquetín, ¿no? O aventar así. Ah, buena estrategia. ¿No? Don Polito para asesor. Ahí está. De mira, 200,000 personas vacunadas. Sí. Apenas todavía no alcanzamos el 50% de la población vacunada en México. Imagínate, lo que se espera más o menos de las cifras son 70% para ya tener mayor cobertura. Nos falta 30%, pero pues. Está difícil, ¿eh? Está complicado, pues está sí. Complicado. Pues sí, y bueno, y los temas prioritarios, don Polito, la seguridad, la economía, las obras que se hicieron, que no se hicieron, que se detuvieron, que se recomenzaron, todo esto que está en la controversia de este tercer informe, don Polito. Creo que al momento de ser elegido, pues nos vendieron una imagen de lo que iba a pasar, como que íbamos a amanecer un México distinto, y pues evidentemente no es así. El problema de la seguridad lleva años, y pues es muy difícil solucionarlo rápidamente o con medidas, uh-huh, o con una medida. Son muchísimas cosas que se tienen que atender. Creo que eso es la parte negativa, claro, de este gobierno, en donde se ha vendido cosas que son irrealizables. Irrealizables en el entendido de que tiene que pasar mucho tiempo para que se puedan realizar. Uh-huh. Pero por el otro lado, creo que el cambio, el golpe de timón que dio el país y sobre todo el notar y voltear a ver hacia la gente menos favorecida, creo que ese es algo de rescate, es algo que se tiene que rescatar mucho en este gobierno. El que se hayan elevado a rango constitucional los programas sociales, mi querida Lucero, es algo muy importante en el país. A veces a nosotros nos cuesta trabajo entender, yo veía a la gente que se formaba por 500 pesos para apoyo a madres solteras, a la gente, los adultos mayores, y todo el mundo dice, es que ¿cómo puedes estar, claro, 4 horas en el sol para que te den 500 pesos? Cuando es lo único que tienes al mes, mi, uh-huh, querida Lucero,
pues estás todo el tiempo que tengas que claro. estar. La ayuda social. ¿Por su pensión? No, yo la dono. Yo la dono, pues, para que. Muy bien. Para. Es como ese chiste. Ahí luego les cuento el chiste de la sangre o la dona, ¿eh? Que si la vende o la dona, ahí les cuento el chiste. Okay. Pero sí es importante, mi querida Lucero, recalcar que estos programas sociales son muy necesarios para un país donde más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza. Pues es necesario. A veces se dice, bueno, son programas clientelares, son programas electorales. Creo que se ha tratado de entregar directamente, ya sin tanto intermediario, pero es fundamental que esos programas sociales no se extingan y sobre todo que no cambien de gobierno en gobierno. La seguridad, pues, es uno de los negativos de este gobierno. Obviamente, pues, no se va a poder solucionar. Hay un problema detrás de pobreza, de desintegración familiar muy complicado que va alimentando la inseguridad. Y, pues, hay que ir corrigiendo esas cosas. Pero algo que sobre todo lo que más me ha gustado de estos 3 años, pues, es tratar de recuperar un poco con la reforma energética. Creo que es un tema muy importante, se ha atacado mucho esa parte de recuperar lo que es la Comisión Federal, Petróleos Mexicanos, las gaseras, darle otra vez al país esta autonomía, y creo que ese es un camino que ha tocado algunos callos, ha pisado algunos callos, pero es fundamental para que nuestro país se desarrolle. Los países, si no tienen energía, si no tienen cómo producir las cosas, pues es muy complicado, y nosotros estábamos pagando de más. Entonces, creo que es un análisis muy corto todavía para una transformación tan grande como la que se quiere hacer en el país. O sea, es muy ambiciosa, es muy poco tiempo. Seguramente este proyecto durará otros varios sexenios, y a ver cómo le va, ya sea a Claudio, a Marcelo, al Polito, no sabemos quién va a ser en el 24. Don Polito presidenciable. Pues mira, hoy me estaba viendo al espejo y dije, el look ya lo tengo. Ya aparece. Las canitas también. Ya las canas, tal vez un poco más arrugado, pero ahí va. Mira, el sombrero tapa la calva, entonces el look ya lo tengo. Entonces, ojalá, ¿no? Se me haga la buena. Muchachos, no se preocupen, van a tener trabajo en el 24, ¿eh? Se van conmigo. Si nos vamos, nos vamos todos. Pues, don Polito, gracias, nos vamos todos, y con la portada del día de hoy. Militarizan carreteras federales en Chiapas, mejoran escuelas para fortalecer la educación. Ahí vemos al gobernador inaugurando. Caso 6, vamos con los casos COVID. Afortunadamente, 33 días sin decesos. Ejidos se niegan a pertenecer a Oaxaca. Estaba oyendo la nota que diste y que dio nuestro compañero. Pues ahí van, ¿eh? Ojalá. Nombramientos a docentes, entrega Rutilio. Presentan en Congreso exposición prevención y tratamiento de la diabetes. Fuera tabuada del instituto. También leí esta nota, nota que estabas dando. Garantizar el Estado de Derecho, dice Cepeda, la vi ayer con Dora. Atlas pega primero. Hoy no veo playera de Pumas, cruciamente allá en la cabina de producción, pero bueno, es el primer partido. Ojalá, la verdad, cualquiera de los dos equipos que pase me daría mucho gusto, pero pues ojalá. Lo más importante es que el América ya no está. Bueno, pues a ver qué sigue pasando. Muchísimas gracias, don Polito. Nos vemos el día lunes con la opinión y con usted también en punto de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, Alex Tapia, en la información. Soy Lucero Rodríguez. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Vámonos. Vámonos.